Hola amigos de Moto1 Pro, hoy os vamos a hablar de los neumáticos Continental Conti Road Attack 4. Llevo 3.000 kilómetros ya con ellos y os voy a contar lo que me están pareciendo. Continental presentó a finales de 2021 estos nuevos neumáticos, los Conti Road Attack 4, y es su última novedad en el sector Sport Touring. Lo que pasa es que ellos han querido darle un nombre diferente y lo llaman Hyper Touring. ¿Y por qué? Pues porque el concepto Sport Touring se ha acabado quedando más en Touring que en Sport, o un poco quiero o no puedo. Y Continental lo que ha querido con este neumático es realmente cubrir las dos facetas, el de las motos muy deportivas, el Hyper Sport, pero también el de las motos de uso diario, de uso turístico, de viaje, el Touring. Como veremos, lo que consiguen o lo que buscan es un buen equilibrio entre rendimiento de agarre y demás en conducción deportiva y buen rendimiento, duración kilométrica, funcionamiento en frío, agarre en agua, etcétera, en uso turístico. Para conseguir ese equilibrio entre uso deportivo y uso turístico, Continental ha aplicado varias tecnologías en su neumático. La más visible es el tema del dibujo. Es muy curioso porque yo creo que se ve más en el neumático trasero que en el delantero, pero en ambos casos la parte central del neumático es casi lisa, de forma que cuando va recto tienes la máxima tracción o en aceleración o en frenada. De 0 a 10 grados de inclinación tienes muchas ranuras, tienes grandes ranuras y esto permite evacuar mejor el agua si hay lluvia o que el neumático se caliente mejor cuando estás en seco o en frío. Luego, de 10 grados de inclinación hasta 40 grados de inclinación, que ya viene siendo un uso entre turístico y deportivo, el neumático sigue teniendo ranuras de evacuación, pero menos que en esos primeros 10 grados. En esa zona el neumático tiene un buen comportamiento en cualquier uso que hagamos y en cualquier temperatura de asfalto o con humedad, etc. Y luego, a partir de 40 grados de inclinación, que ya es una inclinación que en carretera se da poco y que puede ser incluso en uso en circuito, porque estos neumáticos, cuando digo que tienen uso deportivo, es que también están pensados para usarse en circuito. Pues a partir de 40 grados de inclinación, el neumático pierde el dibujo y se queda en un neumático slick. De esta forma maximizamos el agarre con la moto muy inclinada y eso permite además tener un tacto más deportivo y da más confianza al piloto. Por un lado tenemos el tema este del dibujo que os acabo de contar, que tenemos zonas de dibujo muy deportivo, zonas de dibujo muy turístico, pues pensado para que el neumático se caliente en invierno enseguida, para evacuar el agua y demás, y luego al final de la inclinación otra vez zonas de uso muy deportivo. Eso, como os decía, es una cosa que se ve a simple vista, pero luego Continental también aplica tecnologías que no se ven tanto a simple vista. Hay una que sí, y es un acabado rugoso. Es la primera vez que lo veo en unos neumáticos y Continental nos ha contado que lo está empezando a usar en otros modelos. Han empezado con el Conti Road Attack 4, pero habrá otros neumáticos que lo tienen. Y es que el neumático sale del molde, en vez de con la típica capa lisa, que tienes que tener cuidado en los primeros 100 kilómetros o así de uso, porque te puede pasar factura y dar un susto. Estos neumáticos, tal como te los montan, prácticamente puedes sacarles el máximo provecho. Y la verdad es que yo recuerdo cuando me los montaron, que efectivamente los puse un poco en compromiso y el agarre ya era perfecto. Y es un acabado como micro rugoso de la superficie, que francamente me ha parecido una gran idea y yo espero que todos los neumáticos del futuro, Continental o de otras marcas, sean así, porque es una tecnología y una idea genial. Luego, por otra parte, está el compuesto de goma que se usa. Usa un extra de sílice y entonces esto permite que el trabajo en frío sea mejor, que se caliente más rápido y que con agua consigas muy buen agarre.
Me quedan dos cosas más que contaros de la tecnología que ha usado Continental en sus Conti Road Attack 4. Una es sobre el compuesto de goma que han usado. Ya os he comentado que usa mucho sílice para mejorar sus características en agua o en frío, pero la cosa curiosa es que usan un solo compuesto de goma. Cuando otras marcas usan varios compuestos de goma en los neumáticos, se suele usar uno un poco más blando en los laterales para tener más agarre en curva y uno un poco más duro en el centro para tener más duración. Continental no cree en esa tecnología. Continental hace otra cosa. Usa la misma goma, pero en el proceso de fabricación del neumático, que es el vulcanizado como si fuera el temple de un metal, es el tratamiento térmico que se le da, aplican un tratamiento térmico diferente a la parte central y a los laterales del neumático. De esta forma, aunque originalmente usan el mismo compuesto de goma, en el neumático final resulta que esa goma es un poquito más dura por el centro y un poquito más blanda por los laterales, con el mismo efecto, pero con la ventaja de que luego en el desgaste no veremos escalones y será un desgaste más progresivo y más homogéneo. La última característica particular de los Conti Road Attack 4 es lo que Continental llama Easy Handling. Realmente Easy Handling, por los que yo he probado, es una cosa que tienen la mayoría de neumáticos Continental, porque cuando los cambias en una moto, en cuanto sales del taller, te parece que la moto es más ágil, y en eso consiste precisamente el Easy Handling. Y en este neumático, que como hemos dicho, está pensado para motos deportivas, pero también para motos turísticas, para motos pesadas, grandes, con las que vas a llevar pasajero, incluso equipaje, es importante conseguir un mejor comportamiento a nivel de agilidad. Entonces, ellos juegan con la estructura de las carcasas delantera y trasera y realmente consiguen que cuando los montas en tu moto, te parece otra moto, te parece más ágil, te parece como que es el día que esa moto va mejor que nunca. Y eso es lo que me ha pasado a mí con la moto que estáis viendo, que es mi Honda VCR 800 particular, con la que ya llevo 3.000 kilómetros con estos neumáticos y que de momento me están gustando mucho. ¿Y por qué os digo que me están gustando mucho estos neumáticos? Hombre, con 3.000 kilómetros ya da para ir sabiendo cómo se comportan en muchas condiciones diferentes y cómo van de desgaste. De momento del desgaste no puedo decir nada, porque la verdad es que con 3.000 kilómetros prácticamente se ven nuevos solo por los lados ligeramente desgastados, pues de cuando vas un poquito más al ataque en curvas y demás, ¿no? Lo primero que me gustó es lo que os contaba, que fue nada más montarlos, la moto parecía otra, mucho más ágil, mucho más precisa, que en plena trazada te permite rectificar por donde estás pisando, y eso la verdad que es una gozada, porque la VCR, aunque sea deportiva, pues es de estas que ya había pasado a ser una sport turismo, bastante sport, pero también bastante turismo, o sea, no tan ágil y no tan deportiva. Y con estos neumáticos la moto ha recuperado pues años de juventud, que aquí donde la veis ya tiene 22 añitos, y 22 añitos pues para una persona son pocos, pero para una moto ya van siendo más, ¿no? Luego la segunda cosa que me ha llamado mucho la atención es que los monté en invierno, y aunque hemos tenido un invierno pues bastante benévolo, donde yo vivo hace fresquito y muchas mañanas el suelo está helado, ha habido rocío, tienes humedades, ha llovido, aunque ha sido un invierno bastante seco, ha llovido, y la verdad es que he tenido oportunidad de probarla bastante pues en esas condiciones, ¿no? Con el suelo frío, con agua, etc. Y también ahí me ha sorprendido muy positivamente, porque yo he probado en esta moto unos cuantos neumáticos con 130 y pico mil kilómetros que tiene, os podéis imaginar. Y la verdad es que estos son los que me han dado más confianza en conducción en ese tipo de condiciones, ¿no? Pasando puertos a veces en invierno, que ves que han echado sal y que dices, madre mía, ¿cómo va a estar esto? Y los Conti Road Attack 4, la verdad que en esas condiciones funcionan muy bien. Como veis, el uso turístico o habitual de la moto me ha resultado muy bueno con los nuevos Conti Road Attack 4. Pero es que en uso deportivo, cuando en invierno hacía bueno, cuando he podido tener ratos de aplicarme un poquito en curvas o grabando el vídeo que habéis visto hoy también, pues la verdad es que en uso deportivo las sensaciones son muy buenas. Mi VCR 800, que es del año 2000, es una moto que no es una super deportiva, pero al final son casi 120 caballos y, muy importante, no tiene ninguna ayuda electrónica, no tiene ABS y no tiene ni control de tracción, ni curvas de par, ni nada de esto. Lo único que tiene, pues la configuración del motor V4 con su cigüeñal con un calado particular, pues que tiene buena tracción, pero empuja bien desde abajo. En conducción deportiva, enseguida notas si el neumático te está dando confianza o aquello vas a tener que cortarte un poquito porque
como os digo, nos hemos acostumbrado a las motos modernas con muchas ayudas y cuando no hay ayudas, pues te puedes llevar una sorpresita. De momento, en 3.000 kilómetros y bastante uso, no me he llevado ni un solo susto con los Conti Road Attack. Y la verdad es que esto dice mucho a su favor. En conducción deportiva, además, entrando en curva, lo que os decía del easy handling se aplica totalmente, porque puedes apurar la frenada y empezar a entrar, y si necesitas rectificar porque ves una humedad o una piedra o un tronco o un poco de grava, te permite estar rectificando la trazada, porque el neumático sigue siendo con ese tacto que a mí me gusta de los neumáticos, que tiendan a ser más ágiles y con buen comportamiento, con una buena manejabilidad, ¿no? Incluso cuando vas a alta velocidad. Luego, en tramos rápidos, la verdad es que no tengo ninguna queja. La moto va de tiralíneas total. Esta moto es un poco ese estilo el que tiene, como puede pasar con otras motos de carácter más touring, pero siempre es bueno notar que el neumático, pues por ejemplo, cuando vas pisando una línea blanca en autopista o cuando pillas puntas de dilatación y demás, que no te descomponga la trayectoria. Con los Conti Road Attack 4 la trayectoria es limpia y además que tú la controlas muy bien. Así que, como os podéis imaginar, estoy encantado con estos neumáticos. Bueno amigos, un poco a modo de conclusión, como veis, después de 3.000 kilómetros estoy muy contento y esperaremos otros no sabemos cuántos miles de kilómetros para contaros qué nos han parecido los Conti Road Attack 4. Deciros que el neumático está disponible en vuestro taller favorito o en vuestra tienda, lo podéis pedir, y la verdad que os recomendamos para este abanico tan grande de motos, porque incluso en muchas naked es un neumático que yo creo que se le puede sacar buen partido. Os funcionará, yo creo, muy bien tanto en el uso diario como incluso si hacéis alguna tanda en circuito o en pilotaje un poco más deportivo. Ya sabéis que nos podéis seguir en la web moto1pro.com o en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales. Os esperamos.